Buen día, bienvenidos a mi canal Cocina Romanza. Buenos días, el día de hoy vamos a preparar una lasaña vegetariana y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tenemos cebolla, zanahorias, calabaza, salsa de tomate, sal, champiñones, berenjena, las láminas de lasaña. Aquí está el queso que ahorita vamos a rallar, crema, media crema, sal de ajo y espinacas. Como ven, aquí ya tengo las láminas de berenjena. Ahora le vamos a poner la sal, en este caso usaré sal fina. Ahora vamos a poner a cocer las láminas de lasaña. Ya les había dicho en el otro video que yo únicamente le agrego sal al agua donde voy a cocer las láminas y las vamos a poniendo una a una para que no se pegue. Ahora vamos a hacer con la calabaza lo mismo que hicimos con la berenjena, partirla en láminas finas. Obviamente ya están muy bien lavadas las calabazas, al igual que las zanahorias. Tengo ya la calabaza y la zanahoria en láminas y ahorita voy a hacer lo mismo con los champiñones. Los champiñones pueden ser los que ustedes gusten, portobello, el hongo normal o estos que son portobellino. Aquí ya saqué las primeras tres láminas y para que no se peguen voy a poner papel encerado para cuando saque las otras. Como pueden ver, aquí ya se ve cómo sudó la berenjena y lo que sigue, con un trapito limpio y húmedo, empezar a quitar una a una estos líquidos que son los que amargan la berenjena. Aquí ya empecé a asar la calabaza con sal y pimienta y pueden ver cómo están agarrando ya un color doradito. Tengo aquí la zanahoria, igual, dándoles una pasadita por aceite hasta que cambien de color, de la misma manera que hice con la calabaza. Vamos con la berenjena y como ven, ahora estamos haciendo lo mismo con la berenjena. Hacemos el mismo proceso con los champiñones. Ahora estamos aquí friendo la cebolla y vamos a agregar las espinacas para posteriormente ponerle la crema. Ahora condimentamos con sal, agregamos la media crema que les dije y la crema. Y la sal de ajo. Y vamos a integrar todos estos ingredientes. Aquí agregamos un poquito de consomé de pollo y revolvemos. Pues aquí ya están todos los ingredientes para empezar con el armado de la lasaña. Y ahorita vamos a ver paso por paso cómo es el acomodo. Ahora vamos a engrasar el molde donde voy a hacer la lasaña con el fin de que no se pegue. En esta ocasión yo lo voy a hacer en un hornito eléctrico, pero si ustedes quieren lo pueden hacer en un horno de estufa. Y bueno, este es el resultado final. Ahora lo vamos a meter al horno y cuando esté el queso gratinado ya estará lista nuestra lasaña. Y así quedó nuestro platillo acompañado de una ensalada que hicimos con membrillo, jitomates cherries y pera. Y está aliñada con aceite de oliva y vinagre balsámico, sal y pimienta. Y este es el resultado final de la lasaña, así quedó ya horneada.